El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel en su presencia y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está en el sexto mes la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando en la Iglesia la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, nuestra Madre. Uno de los dogmas que nuestra fe profesa y que la Iglesia quiere que en el día de hoy nos detengamos a meditar en él. En el texto del Evangelio que acabamos de escuchar, precisamente se dirigen a María una serie de palabras, pero al principio se le da como un título. Algunos autores incluso dicen es como si se le sustituyera el nombre, porque en vez de decirle el nombre, precisamente se utiliza el título: «Alégrate, llena de gracia». Y partiendo de esta expresión, «llena de gracia», precisamente la Iglesia, después de una larga meditación, de un profundo estudio, aceptó precisamente esta gran realidad y nos la transmitió en nuestra fe y nos ayuda, por supuesto, a que nosotros entremos dentro de este gran misterio. María es la llena de gracia. María es la que está plenamente llena de Dios, pero como consecuencia, María está vacía completamente del pecado. Está vacía de todo lo que sea contrario a Dios. Y este gran privilegio, la Iglesia siempre nos ha enseñado, que precisamente tiene su base o su fundamento en nuestra redención, en los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, por supuesto, de una manera privilegiada y anticipada en el caso de María. Todo se inició precisamente con aquella expresión de Pablo, en el que él definía a Cristo como el nuevo Adán, y posteriormente los primeros padres de la Iglesia quisieron como equiparar, y por supuesto era algo completamente normal, a María como la nueva Eva, pero era nueva en todo el sentido de la expresión, en la plenitud de las palabras. ¿Y a qué nos invita a nosotros precisamente esta grandeza de nuestra madre, este privilegio que recibió? Nos invita a acudir a ella, porque ella está llena de Dios y por lo tanto ella nos da a Dios. Ella nos conduce a Dios. Pero también
contemplándola a ella, como es llamada a partir de esta gran verdad, la toda hermosa, la purísima. Nosotros hemos de sentir ese estímulo de irnos vaciando de todo lo que no sea Dios, y precisamente haciéndole espacio a Dios en nuestra vida, para que Él poco a poco también vaya llenando toda nuestra existencia. Nosotros participaremos plenamente de esta plenitud de Dios cuando nos encontremos con Él en la otra vida, pero nuestro camino de la mano de María tiene que irnos conduciendo cada día más hacia esta gran meta. Ayudados de ella, debemos procurar luchar contra el pecado que nos domina, que nos esclaviza y que muchas veces saca a Dios de nuestras vidas, e ir cultivando en nosotros a Dios, irnos llenando de Dios. Que nuestra Santísima Madre, la Inmaculada Concepción, la Purísima, la Toda Hermosa, la Llena de Gracia, nos conduzca cada vez más a nosotros hacia Dios y nos haga gozar más plenamente de su presencia.